¿Qué rollo, amigos? Bienvenidos al canal de Explorando GDL. Soy su amigo Cleon Guaracha. Hoy nos encontramos en casa. Vamos a hacer un video algo diferente a lo que hacemos. Vamos a hablar sobre los túneles secretos de Guadalajara. Vamos a hablar desde ubicaciones. Vamos a analizar a los tipos de túneles que hemos entrado, porque cada uno tiene su forma, sus características. Y pues vamos a platicar también algo de historia sobre este tema. Pues tengo yo unas fotos, lo vamos a hacer por medio de fotos. Vamos a ponerlo de este lado mejor. Bueno, a los primeros túneles que hemos entrado son a los túneles de Caja de Agua. Esos túneles están en el Arenero Curiel o Caja de Agua. Son los que le llaman, todos los que han entrado, los youtubers que han entrado, son los que le llaman los túneles cristeros. En realidad su función son acueductos de agua. Esos acueductos de agua fueron realizados en el año de 1741 por Fray Pedro Bucetas. Lo trajeron de Veracruz y trató de hacer la misma hidráulica para trasladar el agua hacia el centro de la ciudad. Entonces, por medio de acueductos, por los túneles, los que él elaboró eran un poquito más cerca en el centro, o estaban directamente en el centro. Después ya viene a revolucionar la idea. Es Castaños quien viene a revolucionar su idea, pero él en vez de agarrar el agua de manantiales más cercanos al centro, se fue más allá, pues, para tratar de jalar el agua de Colomos. Ya sabemos que pues Colomos sigue en función y pues sigue trasladando el agua, tanto así que pues todavía abastece a diferentes colonias. Lo que en realidad me llama la atención es cómo no se les da una secuencia, algún cuidado. Tanto vean aquí la imagen, pues están derrumbados. Si todavía están en función, ¿por qué no le das una manita de gato? Aparte, también lo que me llama la atención es que siendo vestigio histórico, porque pues tienen ya años los túneles, imagínense, los del centro son de 1741 y les valió gorro haciendo la línea del tren ligero, la línea 3, pues hubo derrumbes, excavaciones, y pues por lo tal se cargaron a algunos accesos a los túneles que había, o algunos trayectos. Y hablando de los accesos, hay gente que tienen sus casonas, o mismos sacerdotes en sus iglesias, en hoteles, casas viejas, pero no te dan la oportunidad de conocerlos. No sé si haya algún miedo que de parte del gobierno se quieran como apoderar de la finca, o por tener un vestigio debajo de ellos. No sé cuál sea el motivo, pero, o sea, no te los niegan que sí están, pero no te dejan el conocerlos. Tanto así como la casa Juan Manuel Caballero, ahí tiene un acceso, solo te dejan verlo por arriba, pero no te dejan bajar. Ahí es donde entra como el por qué la iglesia no te deja conocerlos. Si es parte de la historia, es algo que casi te pertenece, son vestigios históricos de la ciudad.
Entonces es mucho, como mucha controversia, pues, el por qué no te dejan conocerlo. Esconden algo, como si escondieran algo, pues, o si fuera algo malo. Tiene sus relatos, como que las guerras cristeras, también no sé si por eso las iglesias de plano tengan nulos los accesos. De hecho, conozco varios que han tenido que sellar, no sé, por miedo. Pues se menciona que en las guerras cristeras, ya les mencioné la principal función de los túneles. También algo que quiero recalcar es que esos túneles fueron primero de arena. Es lo que me llama la atención y lo que he estado checando. Chequen cómo son de total arena. Quizás así fueron al principio y ya después se le dio recubrimiento de ladrillo, porque en el año 1741, no sé, sería como hacer una investigación si en realidad ya existiera el ladrillo en esos años. No creo. Pero chequen la manufactura del túnel, cómo está conformado. Todo eso que ven es como arena, pero es arena como muy ligera, parece hasta como piedra pómez. Está súper compacta, o sea, no hay como. Imagínense los terremotos que han sucedido y pues no se derrumba. La forma de la arena, pues es a lo que me refiero. Y eso ya mide algo más, pues ya ahí está midiendo como unos 4 metros, si no es que poquito más. Y acá el túnel de ladrillo son como 2 metros pasaditos, 2 metros en algunas secciones de los túneles son hasta 3 metros. Entonces, a lo que les quería comentar es que la Guadalajara se funda por cuarta vez aquí. Los habitantes de la Nueva Galicia o los poderes de la Nueva Galicia buscaban era humedad y agua para no sufrir sed. Entonces, pues corren sus tres fundaciones, no se les da la última en Tlacotán, que tenemos un video ahí en lo que fuera o hubiera sido la Catedral de Guadalajara. Entonces llegan al Valle de Atemajac, se plantan y dan que pues aquí se daba mucho el cultivo y había mucha agua, muchos nacimientos de agua. Quizás en ese tiempo hayan descubierto estos túneles que ya estuvieran, porque no me cabe así como la duda el que cómo los hayan hecho. O sea, no me refiero a lo de ladrillo, sino a lo de arena. Ya nomás ellos como que metieron el ladrillo. Para mí sería como una teoría, ¿verdad? Que ya estuvieran la forma y que pues ahí ya nomás llegaron y plantaron los túneles de ladrillo y pues trasladaban el agua hacia la ciudad. Pues se sabe que se agarra de manantiales, ríos que corren al subterráneos alrededor y pues llegan a la caja de agua y de la caja de agua ya se trasladaba hacia el centro de la ciudad. Bueno, pues es la historia que les comentaba y también sobre, ahora sí retomo de nuevo las guerras cristeras, pues la revolución. Eso ya ahí ya les dieron como un segundo término, un tercer término. Pero la principal era que sirvieran como cañerías o las tuberías gigantes de agua que existían en ese entonces. Llegaban tanto a casonas en forma de pozos, llegaban con tipo cisternas, que en casa Juan Manuel Caballero existe una tipo cisterna, llegaban a pilas, que de las pilas llegaba el agua, subía y salía por las pilas y la gente llegaba de ahí y se surtía de agua. Había pilas particulares y pilas pues privadas. Las que están en las calles, las que conocen ahorita en el centro de Guadalajara, como enfrente de del templo de San José era una, o enfrente de la catedral había otra, o en Plaza de Armas había otra. Ahí llegaba la gente y se surtía de agua y en las privadas pues era dentro de las casas o alguna otra edificación. Bueno, pues lo que quiero abarcar un poco de historia. Vamos a hacer una segunda parte
Pero me parece muy, muy interesante el tema. También quiero... El próximo video vamos a tratar unos mapas que tengo, que están muy interesantes. Los vamos a analizar. Son mapas que son muy difíciles de conseguir. Entonces aquí los vamos a analizar. Chequen, estos son los túneles de caja de agua. Lo que me llama la atención son estos. Quizás sean para trasladar energía eléctrica para iluminar el lugar. Es lo que yo quiero pensar. Acá también hay otra que quería mostrarles. Ahorita vamos a analizar estas. Ya llega la última. Espérenme. Es que hay algo en el techo que se ve como si fuera como porcelana. Creo que no la voy a tener aquí. Bueno, según yo pasé todo lo que... Así como lo más interesante. Pero creo que no. No la voy a tener aquí. Bueno, aquí en esta parte... no sé si han visto videos. En la parte de... Ah, aquí están, miren. Lo que pasa es que está el cuadro. Vamos a recorrerlo para acá ahora. Estas son como porcelanas, como para la electricidad. No sé, la verdad está muy raro. Sería ahí darle como una investigada a ver el por qué es que están estas. Pero para mí es que por ahí corría energía eléctrica. No sé si para iluminar el lugar o no sé para qué la utilizara. Si está algo como confuso. O pues sí, ocupamos investigar. Bueno, entonces, chequen, pues les menciono que es un derrumbe. Aquí hay un murciélago. Son derrumbes que, pues la verdad, sí está peligroso estar debajo, porque no sabes en cualquier rato. Entonces ya vieron la manufactura que está el túnel. Y me voy a ir hasta el principio. Cuenta con una escalera. Bajas por alcantarilla. Cuenta con una escalera de caracol. Esta es una. Por caja de agua y otra. Más adelante por caja de agua y otra escalera de caracol. Hay tres escaleras de caracol. Chequen la forma. Esto es lo que me llama la atención. No sé si llega a tal punto el agua, porque aquí hay un desnivel. Aquí hay una banquetita y acá hay un desnivel como de medio metro. Y el agua te anda llegando arriba de la rodilla. Ya cuando conforme más vas avanzando hacia Colomos, está como más alto. El agua te llega más arriba. En los de Colomos está hecho una banquetita igual y el agua corre por aquí. Y por ahí si no te mojas, aquí como no tienen un mantenimiento correcto, hay basura, hay mucha tierra, hay llantas, hay muchas raíces, pues se acumulan ahí y no dejan el correr del agua. Y pues es como te mojas. Ahí estaba lo que les comento. No sé si el túnel al principio era así y ya pues se dieron cuenta de que estaban y pues ya empezaron a meter este tipo de... Porque la maquinaria antiguamente no la tenían. Y son muchos metros hacia arriba. ¿Cómo lo hicieron? Sería como mi duda. Les comentaba lo de estas cosas también. Hay en algunas secciones que hay como tipo como parches. O hay también como zapatas. Se le llaman zapatas como para mantener el peso del lugar. No sé si por arriba corriera alguna casa que se dieron cuenta que estaban los túneles y pues quisieron meter ahí refuerzo abajo. También ahí chequen las raíces. Hay diferentes tipos de raíces. Este tipo de raíces la dan los árboles llamados Ficus retusa o Ficus. Hay muchísimas. Ahorita aquí ahí tengo otra imagen. Chequen estas, hasta se ve. Vean nomás el grosor. Y hay otras más. El derrumbe. Hay mucho murciélago dentro, chequen. 1, 2, 3.
pues son el hábitat perfecto. Y aparte que adentro hay mucha cucaracha y pues es alimento de ellos. Hay muchas filtraciones todavía, chequen. Y todo esto pues es agua limpia, no es agua de algún drenaje sucio. Es agua limpia y pues todavía lo hay, chequen aquí cómo está el escurriendo. Esta se ve hasta de terror, chequen nomás la manufactura de las raíces. Fíjense hasta dónde llegan los árboles, revientan totalmente la pared, todo lo que bajan son, bajan como 10, 15 metros para poder llegar al agua. Y chequen nomás, esto es un árbol ya muy grande. Quizás esta sección sea ya como un tipo camellón o algún parque. De hecho, ya sé más o menos dónde es esta foto. Aquí hay otra. Y pues de esto ya. Estos son los túneles del arenero Curiel o caja de agua. Vamos a analizar esos hoy. Tengo varios, les digo. Vamos a analizar esos y vamos a analizar los de Colomos. Aquí están los de Colomos. Los de Colomos, la verdad, está súper bien cuidados. De esos no tengo ninguna duda de que en Colomos sí cuiden. En Colomos sí cuidan los túneles. Cheque, aquí está lo que les comento, está la banquetita y lo que me parece curioso es que va subiendo, subes dos escalones, tres escalones y sube. Avanzas un trayecto, subes dos escalones y vuelve a subir. O sea que va en picada así. ¿Para qué? Para que no se estanque el agua. Ahí está una obra pues hidráulica bien planeada. Chequen, pues todo es de ladrillo. Aquí está todo el ladrillo, está compacto. En los otros estaba, si ¿sí se acuerdan que tenía así como huequitos? No, en este es totalmente compacto. Y también algo, se me olvidó ponerles una foto. En los túneles de caja de agua hay como un tipo como ventanillas. Unas están abiertas, parece que es para, pareciera que es como para que tener un desagüe en parte si el túnel estuviera muy inundado, por ahí tuviera el escape el agua. Y hay unos que lo sellaron, están así y aparecen arcos. Hasta pareciera como si fueran tumbas o no sé, se me figura. Chequen ahí, la verdad está muy pero muy bonito. Aquí casi no hay raíces y las que hay es por un respiradero y estaban muy delgaditas. Y aquí el agua pues es totalmente abundante y es muy cristalina. Esta araña es una araña de agua. Bueno, eso investigué. No es, no tiene alguna emergencia médica. Esta araña está en un túnel muy oculto de esos. No le puse, creo que no les puse foto de esa. No les voy a poner foto de ese túnel. Pero es prácticamente lo mismo. Nomás es un poquito más parecido al de caja de agua. Es más grande. Porque el de caja de agua, se me olvidó comentarles la medida. Son como 2 metros pasadito de alto. Y de ancho son como 2 metros pasaditos. Está como muy proporcionado. En los de Colomos es como 2 metros. Y de ancho son, es como 1,5 metros, 1,40 metros más o menos. Y les comento que esta araña está, o estas arañas, no nomás es esa, hay muchas. Y de hecho hay capulinas, esas sí son peligrosas. Por eso el día que fui con Paquito de Scom. Y la verdad ya no quise ingresar más porque sí me da miedo las arañas. Y más al verlas así, estaban como de, no sé, eran como unos 15 centímetros, 20 centímetros más o menos. Estaban muy grandes. Por eso es que sí me sacó de onda. Entonces, ese, les comento, es un túnel muy oculto. No está a la vista de todos. Estos túneles son del arenero Curiel. Arenero Curiel hoy. Del colector Curiel. Este es el colector Curiel del Parque de los Colomos. Luis Curiel fue una persona muy importante para lo que es el agua en Guadalajara.
Mis respetos para ese señor, tenía mucha idea y mucha iniciativa por querer llevar el agua a Guadalajara. En este colector hay dos túneles. El que ven de su lado derecho. Así. Es que aquí está como al revés. Ese tiene fin como a los 100 metros. Este que está en medio. Este es el que está bien largo. Sí está largo, pero topa. Topa, pero tiene como un desnivel. Puedes agacharte y meterte, pero la verdad ya no quisimos hacerlo más allá. Porque ahí sí ya no creo que pase el aire y sí corriéramos riesgo. Aquí no. Y pues les comento, son sus medidas. Y este colector tiene más o menos de la fecha 1900, más o menos. Pues estos son los túneles del Parque Colomas. Vean cómo fluye el agua. Es agua muy abundante, muy limpia. Y déjenme decirles que se desperdicia mucha agua de ello. No sé cómo no le dan un mantenimiento. Se dice que se carece de agua aquí en Guadalajara. Pero no sé cómo no se le da un mantenimiento a los túneles que todavía están en función, que son los del Arenero Curiel o la Caja de Agua. Todavía están en función. Y quizás más adelante también estén en función otros. Pero ahí en Caja de Agua, el que bajaba hacia el centro está tapado. Tipo aquí como en Colomos. Está tapado y hay como un ducto pequeño que va para allá, hacia el otro lado. Quizás sigue el túnel, quizás no. Eso sería como algo que tuviéramos que investigar. Pero estaría muy bien que les dieran tan siquiera algo de mantenimiento o algo histórico, como recorridos en ellos, como en Puebla. Se encontraron túneles, los iluminaron y son una atracción turística muy muy bonita. Que quisiera algún día poder asistir a ese tipo de recorrido. Bueno, pues creo que he abarcado lo que quería comentarles. Pues espero les haya gustado este video hablando de túneles. Va a ser el título: Hablando de túneles secretos de Guadalajara. Y vamos a hacer otra sección y quizás traigamos a una persona que sabe mucho de este tema. Que cuando nos juntamos hacemos polvo. Igual pues vamos a ver si hacemos un video con él, que nos traiga su información. Y no se olviden que el próximo video vamos a analizar mapas antiguos. Tengo tres mapas, pero están súper bien detallados dónde es que están los accesos. Pues soy su amigo Cleón Guaracha, KH. Espero les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos el próximo video. Hasta pronto.